Hola, ¿qué tal, seguidores de la Ciudad Alcaldía? Hace unos días presenciamos un debate presidencial de los 16 candidatos para presidente de nuestro querido Ecuador. Sin embargo, muchas personas ya han decidido a quién van a dar su voto. Otras personas quizás están indecisas. En el Cantón del Carmen tenemos candidatos que están participando para la Asamblea de la Zona Norte de Manabí. Vamos a conocer cuál es el sentimiento de cada una de las personas que vamos a encuestar, qué dicen, qué piensan y si ya tienen de repente a quién le van a dar su voto. Acompáñenos a disfrutar de esta encuesta. El doctor Hugo Cruz puede, él va a realizar también muchas ayudas más para nuestro cantón. La verdad que no tengo ni idea por quién votar. Como asambleísta, a don Hugo Cruz. Razón, porque es una persona que está entregada hacia la comunidad, tiene la experiencia y la capacidad. Verdaderamente no estoy decidida bien por quién dar el voto, porque eso puedo tomar la decisión el día del sufragiamiento. Todavía estoy en duda. Hay que dar la razón cuando ya llegue la hora de las elecciones y uno decide. Por el señor Hugo Cruz, por su vasta experiencia en administraciones anteriores, administraciones pasadas, pues. Por ahora estamos con el ingeniero Hugo Cruz, porque él ha sido una persona grata, bien querida y él ha ayudado mucho a los pobres. Yo todavía no he decidido por quién votar, mi pana. El día de que voy a rayar, veo por quién voy a votar. Por Maritza, porque queremos gente nueva, capaz y un cambio para nuestro Ecuador. Bueno, sería decir que en el rato que me toque hacer el sufragio, pues me decidiría por cualquiera de ellos, el que tenga mejor propuesta. Todavía no me he decidido, el día de las elecciones, pues ahí me decidiré. Por la señora Maritza. Me llama mucho las propuestas que ella pone para trabajar en la asamblea y porque es una persona que se le ve joven y con muchas ganas de trabajar. Sí, a don Hugo le vamos a dar el voto, toda mi familia está por él. Todo. ¿Por qué? Porque él los ha ayudado. Ha sido un hombre que los ha ayudado y lo está ayudando todavía. Y estamos felices, contentos con él. La verdad es que no sé a quién darle el voto. En el día de las elecciones he de decidir por quién. Pero Hugo Cruz Andrade, me ha gustado por esas propuestas que él ha ofrecido. Todavía no estamos decididos, todavía vamos a ver, justamente estando en la mesa, vamos a ver por quién se elige, por quién todavía votamos todavía. Ingeniero Hugo Cruz Andrade, por lo que ha venido haciendo y todo durante los 15 años que estuvo en la candidatura, y bueno, creo que va a seguir haciendo más obras que Carmen necesita. A don Hugo Cruz o a la señora licenciada Tanji Vera. En el momento de ir a votar, ya ahí ya decido por cualquier de los dos. Todavía tengo que pensarlo bien porque es una gran responsabilidad dar el voto ahora por un asambleísta que vaya a hacer las cosas de la mejor manera. Don Hugo Cruz, uno de corazón, pues. Se va y habla con él cualquier cosa, entonces él está dispuesto a ayudarme en cualquier cosa. La verdad que todavía no tengo pensado a quién le voy a dar el voto. Todavía no sé porque solo más o menos solo conozco los presidentes que van a salir. O sea, el asambleísta no tiene conocimiento. No, el asambleísta todavía no tengo conocimiento porque no han pasado todavía. El señor Hugo Cruz. ¿Por qué? Nos ha ayudado bastante aquí en Carmen San Lucha. Sí, yo me llamo Ezequiel Moreira Zambrano y mi voto, así dan 10 votos por Hugo Cruz Andrade. Para Hugo Cruz. Bueno, yo creo que es uno de los candidatos más opcionados por aquí, para la provincia, para el cantón. Él fue uno de los protagonistas para que esta parte de la manga del culo también se haga de esta zona de Manabí, porque se lo iban a llevar. Yo creo que sí es un buen candidato. No sé todavía por quién dar el voto, pero lo que sí tengo conocimiento que aquí en el Carmen está el doctor Hugo Cruz, y también Tanji Vera, pero los demás no tengo conocimiento de quiénes serán. Y bien, seguidores de la Ciudad Alcaldía, es así como hemos concluido esta encuesta, donde hemos conocido el sentimiento de cada una de las personas que hemos abordado. Unos ya están decididos, otros no. Este 7 de febrero tenemos la responsabilidad de cambiar o no a nuestro país y a nuestra provincia. Deje su comentario aquí abajo, síganos, comparta y nos vemos en una próxima entrega. Soy Darwin Cedeño, hasta la próxima.